3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, ¿qué creen? Tenemos lo que es... como ya vieron en el título, hice un salto de fe. Y estamos revisando este juego que sí, que es raro, es interesante. Me van a decir, Rome, ¿por qué nos estás enseñando un juego bootleg? Híjole, me encanta, yo soy entusiasta del Super Nintendo, vean, cartuchos viejitos, de hecho por eso los estoy trayendo aquí, porque voy a hacer algunas demostraciones y por ahí voy a mostrarles algo, ¿no? Ya les había dicho en algún momento que cómo identificarlos y demás, ¿no? Ya habíamos visto que en algún momento estos fueron como tipo saltos de fe, este fue un salto de fe, pero fue por correo, prácticamente por Facebook, este yo lo compré. Y ahorita te digo cómo qué pasó con él, ¿no? Es un Demon's Crest. Y, ¿por qué no? Yo también tengo mi International Superstar Soccer o mi Win 11 2. Pero se extraña el original, ¿no? El que nosotros tuvimos aquí en América. Este es japonés. Y este, Rome, ¿cómo es posible que yo haya comprado un juego bootleg? Bueno, pues ahí te va. Te acordarás que yo en algún momento te he dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo identificar los juegos réplica y demás? Pues bueno, yo siempre que voy al tianguis o voy a algún lugar, pues siempre le sacamos punta, ¿no?, a la información que tenemos. ¿Qué quiere decir que le saquemos punta al lápiz? Disculpa mi voz, pero está un poquito afónica. Dale un poquito mal de la garganta. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros siempre hemos visto que pues los parámetros, ¿no?, que tengan los tornillos y que en algún momento tengan aquí los agujeros y por acá troquelado y demás, ¿no? Pues bueno, si nosotros nos fijamos un poquito, digo, a simple vista, ¿sale? Hay veces que es la coloración del cartucho, muchas veces nos hemos visto que en algún momento que tengan que estar cerrados, en algún momento tengan que estar las separaciones y demás, ¿no? Ya nada más, a simple vista, ¿vean? Ahí está, a simple vista, ahorita vamos con esa parte, pero ya, ¿no? Y yo digo, ok, pues, está bien, ¿no? Esta parte de los juegos, por así decirlo, no vamos rápido. ¿Qué otra inspección podemos ver? Que ya, pues, esto no es la pegatina, sino es algo repro, por así decirlo. Pero, ¿qué crees? Por eso te traje esta, porque esta, no voy a decirte que esta es la original, sino esto es una pegatina repro, ¿sale? Porque yo se la hice, ¿no?, al final de cuenta. Y por acá, si nosotros ponemos aquí, miran, atención, de este lado, podemos ver el troquelado, pero, pues, pudo haber venido sin esta, ¿no? Y al final, por acá, creo que... otra cosa tenía de medio raro. Ah, aquí está, miren, esta pegatina, no sé si la alcanzan a ver. Dice Made in México. Sale que este Demon's Crest, no sé. O sea, por ahí coméntenmelo qué juego fue armado en México, ¿sale? Porque no todos vienen así, miren. ¿Sí? Dice Made in Japan. Se alcanzan a ver de aquí de este lado. Made in Japan y también acá Made in Japan. Ahí está. Por eso les digo, ¿vale? O sea, que pudo haber aquí ya, pues la verdad está hecho pedazos esta pegatina, ¿no? Y otra cosa, también habíamos visto que esta parte de Nintendo, pero si alcanzan a ver, ¿vale? Ahí está. Así a simple vista dice, ok, o sea, hay algo, inclusive las texturas, ¿no?, del cartucho, ¿no? Ahí está. Pero si tienes un ojo muy entrenado, ya viste que por ahí dices, ok, está raro. ¿Cómo me pudo haber saltado? Porque esto yo lo compré y dije, podría ser original, ¿no? Bueno, vamos a revisar si nosotros en algún momento, este que en algún momento... me encontré y dije, nada, de ser repro o algo así, pero venía encima de un Super Nintendo. Total, ya revisamos todo, ya revisamos que si tenemos la fortuna, ¿no?,
que venga el troquelado, si no, pues simplemente tenemos este, que venga desnudo o tengan los orificios estos, pero tú dices, ah, bueno, ahí está la diferencia, sí, pero si tú no puedes agarrar y hacer los orificios, ¿no? Como este, mira, este se ve perfecto estado, pero no le vas a empezar a hacer los orificios, o sea, lo tendrías que maltratar, ¿no? Y acá también, ¿no? Este ya lo tiene por defecto, ¿no? Dices, ya lo vamos descartando, ¿sale? Pero también, si nosotros nos vamos por aquí, a ver si se alcanza a ver, tiene unos pequeños pines, ahí está, si se alcanzan a ver, se alcanzan a ver unas pequeñas puntitas, ahí están, también se alcanzan a ver unos números por acá de este lado, ah, si lo volteo yo también por acá, a ver, ahí se alcanzan a ver los números y se alcanzan mejor ver los pines, ¿sale? Ahí está. Entonces, ok, ahí está. Este puede ser un original. Y ahorita yo ya lo estuve estudiando prácticamente todo esto, ¿no? Tenemos los tornillos, tenemos el color, tenemos también que esto. Algunos repro que son mala calidad no tienen esto, ¿no? Y que en algún momento, por ejemplo, vas al tianguis y tú dices, ah, este es repro, ¿no? Ya después de ver todo. Y volteas. Números. Volteas los números y ve nada más. Esta placa tiene pines. Si ya tienes un ojo muy entrenado, como yo ya lo estoy haciendo, dices, ok, podemos dudar. Pero habíamos visto que los repro, ¿sale? Por acá podré una fotografía, o por ahí hemos hecho más, digo, hemos hecho también, por acá te voy a poner el video donde hemos visto lotes de cartuchos de Game Boy. Y que en algún momento decimos, ¿sabes qué? Pues tiene que venir, estas veces que los pines vienen planos, ¿no? O sea, no vienen en punta, por así decirlo, vienen todo plano. Pero vean, o sea, ya la placa, por ejemplo, podrán haber hecho el repro, ¿no? El cartucho, si tú quieres, ¿no? Pero la placa, tú dices, ok, por este no pagué más de 200 pesos, ¿sale? Así que también fue como un salto de fe. Pero la cuestión acá, que ahí viene lo raro, porque ya habíamos visto, y miren, abren con el destornillador, ¿vale? Y pues tú ya viste que algunos tornillos, ya te lo mostré con algunos cartuchos que saqué aquí, y esos son los que, ponle que vienen de menor calidad, por así decirlo, porque vean, que vienen como ya un poquito viejitos, porque ve, ya vienen como bicolores, si te das cuenta, vienen bicolores, ya hizo su estrago el tiempo, igual de este lado, ¿no? Ya su estrago el tiempo, ¿no? De este lado también, ya hizo su estrago el tiempo, ¿no? Algunos ya vienen ya más oscuritos, por ejemplo, este, ¿lo vieron? Este, que en algún momento pensé que este fuera como repro también, y que dije, ok, este, All-Star, ¿qué onda, no? Pero al momento de que lo volteas, vienen los números, vienen con pines, al final los pines tienen en punta, ¿no? Entonces, ok, total, llego a mi casa, y veamos lo que me sorprende a mí. Yo lo volteo, yo lo giro de esta manera y digo, oh, no, aquí pues ya hay una situación media extraña, ¿no? Porque ya cuando hemos visto nosotros en algún momento, por ejemplo, ve aquí, ya se puede ver, y aquí ya se puede alcanzar a ver, ¿qué ve? Ahí están los pines y terminan en punta, ¿vale? Si yo te muestro este, vamos a ver que este está en excelente estado, terminan en punta, ya alcanzan a ver, ¿ya vieron? Y los otros no, habíamos visto cartuchos que no terminan en punta. Ajá, y ya pues aquí ya estamos viendo el problema, ¿no? Que no viene ningún logo de Nintendo, no viene nada, ¿no? Sobre Konami y demás. Y también que entra un poco a presión la placa. Así que, a ver si no se rompe. Ahí está. Listo. Lo interesante de esto es de que habíamos visto. Vean nada más ahí. Interesante. Está de mejores calidades. O mejor calidad. Lo que es la placa, ¿no? Para poner aquí el juego.
Vean nada más. Ya no tiene el chapopote, ya no tiene. Vaya, prácticamente es buena calidad, vaya. Sí, es una placa y bastante, bastante pesadita, ¿no? Así que no estoy justificando nada ni estoy impulsando que se cambie, ¿no? Que voy a cambiar mis juegos por esto, ¿no? Pero yo lo compré pensando que era original y vean, no. Aquí, pues nada, simplemente ahí va, truco. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí y vean, no sé, a ver si puedo abrir otro. Vamos a abrir este. Vean nada más. Aquí, ¿ya vieron? Pues si nosotros lo ponemos de espaldas, vean, ¿no? Pero es un verde muy distinto, vean, muy bonito este verde, ¿no? Y bien, no está tan mal, ¿eh? Esta soldadura, pero se ve como más plasticosa esta, ¿no? Ahora vamos a dar la vuelta. Este es el de Shadow. Este sale normal, no sale trabada. Y vean nada más. Aquí sí lo viene Nintendo y cosas por el estilo. Pero pues lógicamente que hay veces que no vas a poder llevar un desarmador así cuando encuentras alguna oferta, ¿no? Y bien, ahí está, muy bonito. Y las soldaduras y demás. Pero, si tú me quieres apurar, rome. Y como vemos si es original o no. Pues yo al momento, no sé si se alcanza a ver, pero siempre que lo levanto, vean, ahí estoy simulando. Este es amarillo. Y ya lo hizo con varios. Dije, ok, esto es amarillo. La placa, aunque termine en punta, esto es amarillo. Siempre va a dar como un amarilloso. Como traslúcido, por así decirlo. Y aquí, este no. ¿Ya vieron? Va a dar como un opaco, un grisáceo, un verdoso. Pero este no. Este, bueno, los otros que ya levanté, por eso es que me di cuenta. Este va a dar a la luz como un ámbar. No sé si alcanzan a ver. Ahí está. Como un ámbar. Igual esta posición no te va a alcanzar a dar el color ámbar. O sea, si sí hay un amarillesco y demás, ¿no? Pero mala calidad. No. No como este, que sí. Es un ámbar. Luego, luego es un amarillo. Y si nosotros nos vamos estrictamente acá, vean, ahí está el ámbar. Luego, luego, si te quieres dar cuenta, porque va, otra cosa también que vi es de que, por ejemplo, tiene Nintendo, lo tiene muy bien troquelado, ¿sale? Sí lo tiene bien troquelado, pero los que tienen ya un ojo experto, vean, ¿sale? Y vean acá. Acá también, o sea, está troquelado, o sea, tú así bote pronto, tú dices, ok, pero la R, si te das cuenta, la R es mucho más grande, este es como un puntito, pero está bien hecho, o sea, esta R está bien hecha, ahí está, mira, este es el original, esta R está bien hecha, y esta, si tú te das cuenta, el otro es como un puntito, y este está una R. Ahí está. Y si quieres, pues me apuras, también tiene un poco pequeño defecto, ¿no? Pero sí, o sea, a bote pronto, tú los ves y ve. Ahí está. ¿Ya vieron? Así tendrá alguna diferencia en la E y demás, ¿no? Pero a bote pronto, la verdad, son muy similares, ¿eh? Muy, muy similares los moldes, solamente en la E. Es ahí donde dije, ok, te digo, si ponemos aquí, vale, ya si quieres verte muy exquisito, que en las hendiduras y demás, y vean las letras. Aquí las letras, ¿sale? También las tiene. Vean, letras, letras. ¿Lo vieron? O sea, este ya vemos por dentro que pues, está. Es este, el pirata, pero también, vamos a ver este, al frente. O sea, sí tiene mucho detalle, vean. O sea, si lo pongo aquí, al lado de. Si lo pongo al lado de. Tiene un detalle, o sea, las tapas tienen detalle. Por dentro les digo, ya abierto, pues ya se ve el detalle, pero vean. O sea, si nosotros nada más nos revisamos ese tipo de cosas.
a mí se me fue pensando que fuera un juego original, o sea, estas cosas que nosotros, o sea, yo ya tenía medio estudiado, y pues no, simplemente ya están saliendo este tipo de juegos. No sé si vienen de AliExpress estos, y pues no tengo nada contra los juegos repro, pero que te los vendan sabiendo que son juegos repro. O sea, sí los utilizaría para comprar uno que otro cartucho, por ejemplo, no sé, un Agane o algo que tú quisieras jugar y que lo quisieras romantizar, ¿no? Este se va a quedar en mi colección, la verdad, porque sí se me hace medio curioso, no se va a la basura, ni lo voy a regalar, ni nada, al contrario, le voy a hacer bien su etiqueta, porque esta etiqueta era la europea, y se lo vamos a hacer como el Demon's Crest, que vean qué cariño le puse para hacerle su etiquetita y que sea bonita, ¿no? Muy bonita. Inclusive este, que en algún momento es muy complicado, esta serie coincide con la del cartucho, así que pues le hice esto al Demon's Crest, por eso les digo, o sea, si tú me dices que esto no, en algún momento no coincide con el troquelado, pero pues es que ya algunos juegos les tienes que hacer su reproducción, ¿no? Con la etiqueta, mínimo este Demon's Crest. Por eso decía, dije, alguien le puso esto y no había notado que en algún momento, yo ya la había visto. Puede ser que algo pasó y que simplemente lo cambiaron, y aquí es como una embarrada de algo, ¿no? Como para que se viera que un poco, se puede limpiar un poco a lo mejor para recuperar, pero esa está bien hecha, así que es una opción. Si no tengo nada más tengo una placa, esto sería una opción, ¿no? Para conseguirlo y echarlos a funcionar. Pero esto me sorprendió que no es una mala placa, ¿eh? No es una mala placa, se ve bastante, sí, chinosa, pero se ve interesante. Se ve interesante esto que están haciendo. Digo, también pues puede haber otras cosas, ¿no? El Everdrive, que en algún momento pones una micro SD y tienes todas las ROMs que quieras. Pero también hay otros que romantizan que pues, simplemente les gusta este tipo de juegos. ¿Sí? Entra un poco a presión. No sé cuál. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Ah, ok. Va para abrirlo. O sea, si tú ya le quitaste los tornillos. Y también en los tornillos, ¿eh? También se puede checar. Por ejemplo, ya el primer indicio. Vean. Los tornillos tienen óxido. O sea, esto ya es un mal indicio. Estos tornillos tienen óxido. ¿Vale? No importa que se vean así, porque estos también se ven así. Miren. Estos son los originales. Estos son los originales. Y también tienen, vean. Ya se ven de esta manera. ¿Lo vieron? Pero miren, brillan estos. Aunque ya tengan años, estos todavía están patinando. Y son de Samurai Shodown, ¿no? Del fantástico Samurai Shodown, ¿no? De Super Nintendo, vean. Aunque ya la etiqueta esté comida por el sol, pero vean. No, y también tiene estragos y también tiene como hay oxidaciones, pero estos son sus tornillos y este es de estos. O sea, para poder luego, ¿no? Cuando empecé a abrir, dije, hay una, luego empiezas a ver como los detalles, ¿no? Pero si tú no tienes un desarmador de estos, pues a la mano, por ejemplo, vas caminando, vas en un tianguis o simplemente metes a una placita, mercadito. Y ves este tipo de juegos sin que te digan, no, tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta el juego de fútbol? Y pues ya. ¿Cómo funciona? A ver, vamos a ver, vamos a poner un ladito este. ¿Y cómo funciona? ¿Funcionará bien? ¿Ustedes qué creen? Este es mi Superboy, bastante bonito. A la primera, sin siquiera limpiar, Este es el 1, recuerden, ¿eh? Yo ya lo jugué y yo no le he visto problema, ¿eh? Yo estuve jugando ya ratito y no le he visto problema, digo, ahí. Tiene buen sonido.
Bonito sonido que tiene, ¿eh? Ahorita no me acuerdo los botones, pero la verdad se juega bien, o sea, no afecta como el sonido, no se ve bastante bien, se escucha bastante bien. No podría decirte que sea como de mis opciones favoritas para conseguir juegos. Este está como medio escaso ahorita el internacional, pero pues sí, por ahora es un placebo para conseguir los demás, porque quiero el deluxe. Ya lo tengo, pero lo tengo en japonés y me gustaría volverlo a jugar, ¿no? Como lo jugué yo en americano, pues sí sería una opción, pero siempre y cuando tú sepas que te están vendiendo juego repro, ¿sale? Porque así, la verdad, pues no, digo, ya está en mal estado y a lo mejor sí que lo quisieron colar, mejor dicho, me lo colaron como si fuera un juego original, ¿no? Porque se están acercando al producto, pero no te dicen que en verdad el producto no es original. Ahí sí yo estoy en contra, ¿no? O sea, ya hemos visto merca de la buena chinosa, a lo mejor va a ser parte de la merca buena de la chinosa, pero que te informen que están vendiendo cosas repro, vaya. O sea, no hay problema, pero que te informen que te están vendiendo juegos repro. Mientras no sea así, o sea, sí puedes tú con calidad de, ¿sabes qué? Oye, pero pues, ¿lo viste en qué estado? Sí, claro, pero tú al final no me dijiste que era repro, ¿no? Al final estar en ese acuerdo, vaya, o sea, te lo compro, pero repro, ¿no? Pero dime qué repro, ¿no? Que nada más a lo mejor estas etiquetas se las mandaron a hacer como otros juegos o por ahí hay videojuegos también en disco que les mandan a hacer las portadas, ¿no? Y no hay problema, pero que te digan que es un juego repro. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y este es el extraño juego de Bootleg, que la verdad están saliendo bastante interesante. No está tan mala placa, ahí sí me sorprendió bastante lo que es la hechura de la placa. No sabemos cuánto vaya a durar, pero vean, chequen las soldaduras sí están, que me sorprendieron a mí, o sea, porque hemos visto otros de Game Boy que te dicen, pues ya se desoldaron, pero acá no, o sea, aquí las soldaduras como que ya tomaron otro rumbo, inclusive las plaquitas ya no están las clásicas como pastillas esas con pegamento, porque hay algunas que le ponen unas pastillas como con pegamento ahí, como para que sean simplemente como a los 2-3 meses ya no sirva, pero este sí, este me sorprendió por la hechura que tiene la placa. No se ve de buena calidad, pero tampoco se te va a descomponer a las 2-3 jugadas, por así decirlo, ¿no? Pero así que, pues nada, déjame tus comentarios, que tal vez esta placa, habías visto esto, los trucos que te estoy dando, te repito, la placa, si tú en algún momento llegas a encontrarla, sí tiene los pins, pero al final, a contraluz, se va a ver ambaroso, y la otra no, la otra se va a ver como un grisecito, como muy plasticoso, pero la mayoría, si yo vamos otra vez aquí vamos otra vez, y la ponemos a contraluz, se tiene que ver ahí como, se tiene que ver amarilla, a contraluz, esa es la que ya aprendí, también por acá a este lado, pero la placa, y si tiene pines, si se ve bien, bastante interesante. Si no, pues simplemente si tienes curiosidad, oye, ¿sabes qué? Dile al vendedor que si es original o no, ya dependerá si él te dice, ¿sabes qué? Te doy la garantía que es original, y si no, pues que te regreses tu dinero, y pues si se puede, pues también tener un desarmador, ¿no? Como estos para abrir los cartuchos. Pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, revisando cartuchos o merca de la buena. No sé cómo voy a ponerle este episodio, pero ahí lo estaremos viendo, ¿sale? Nos vemos ahorita que vamos también. Vamos a ir a la Retro Game Fest. Pudimos conseguir el boleto. Por ahí ya les estaré diciendo en la emisión que viene. Yo creo que sacaré otros dos videos más en esta ocasión, para fin de año y empezar un poco más continuo este año que viene, 2024, ya ponernos las pilas, vamos a trabajar como se debe y pues nada.
Simplemente te contaré la anécdota que pasó. Por ahí cuéntenme si son de Cuernavaca, coméntenme si tuvieron problema en comprar boleto de la Retro Game Fest o cualquier otra cosa con Boletia. Yo sí tuve una situación con Boletia, pero ya te lo platicaré en el otro episodio, ¿sale? Pues nos vemos, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Bye.